Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a un vídeo que te puede sonar raro, porque sí, lo habrás visto en el título, tus llamadas entrantes no volverán a ser lo mismo después de este vídeo. Y creo que va a ser así, o sea, me la juego bastante, pero pongo la mano en el fuego a que esto es bastante útil para casi todo el mundo, se me atrevería a decir, para el 99% de la gente. En fin, si te entra un poquito de curiosidad. Espérate después de la intro y lo vemos, porque tiene su miga, ¿eh? Venga, pues comenzamos, ¿eh? Y arrancamos hablando de esta aplicación. Es una aplicación, ya lo dejo ahí. Pero antes, para, digamos que veáis con más claridad lo que significa y por qué de verdad va a haber un antes y un después en vuestras llamadas, ¿vale? Con vuestros smartphones, os voy a meter un pequeño sketch que he preparado para que se entienda a la perfección. El antes de ver este vídeo y el después de ver este vídeo, no te lo pierdas. ¿Sí? Miguel, pero ¿qué Miguel es este? ¡Ah! ¡Miguel! Cago en la leche, ¿este tío quién era? Oh, venga, te tienes que decir algo ya, di algo, vamos, di algo. Sí, tío, sí. ¿Qué tal lo tuyo? Eso, lo de la movida esa que me contaste, tío. ¿Qué pasa, Miguelito? ¿Cómo vas? Sí, tío, oye, el proyecto que me contaste el otro día, maravilloso, ¿eh? O sea, sí, lo he estado mirando y me ha encantado, ¿eh, tío? De verdad. O sea, es una locura, ha quedado súper bien y me alegro un montón de que me llames, tío. Por cierto, he visto que en 15 días más o menos es tu cumpleaños, así que si quieres preparamos ahí una quedada y nos vamos a tomar unas cañas, que yo creo que nos lo vamos a merecer, ¿eh? Venga, tío, chao. Bueno, pues ya lo has visto, ¿eh? Después de la tontería que acabo de hacer, te habrá quedado más o menos claro para qué sirve este vídeo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando te llama una persona, sobre todo si tienes bastantes contactos o si tu trabajo depende de ello, ¿no? Hay mucha gente que tiene que estar todo el día llamando a clientes, a proveedores, a no sé quién, a lo otro. Entonces hay veces que no te acuerdas cuando alguien te devuelve la llamada, no sabes exactamente si pusiste el nombre, que era Miguel, pero ¿qué Miguel era? O sea, claro, es importante, ¿no? Para determinados negocios o incluso tu vida personal, yo qué sé, si eres muy popular, pues también puede ser, ¿no? Entonces, esta aplicación que se llama Call Notes Pro, lo que nos va a permitir es precisamente esto, ¿no? Poner unas notas que van a aparecer con cada llamada entrante, en las que nosotros vamos a poder añadir toda la información que queramos. Es decir, pues para acordarnos de su cumpleaños, de era Miguel, pero ¿qué Miguel era? Porque a Migueles hay bastantes, ¿no? Entonces, hay que saber exactamente cuál era, qué es lo último que hablaste con él, cuándo es su cumpleaños, ¿no? Ese tipo de información que te puede servir para desarrollar una conversación productiva, ¿no? Evidentemente esta aplicación tiene un montonazo de opciones, ¿vale? Y funciona de maravilla. Así que vamos a empezar desgranando un poquito todo para que lo vayáis viendo, desde luego es maravillosa. Venga, y lo primero que llama la atención es que es muy personalizable, ¿no? Vamos a poder elegir qué campos queremos que se muestren en esa nota, es decir, si queremos que se muestre, por ejemplo, la empresa a la que pertenece esa persona, el cargo que ocupa, la dirección, la última vez que nos llamó, cuánto duró la última llamada mientras hablamos con esta persona, el próximo evento que tenemos juntos en el calendario, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que te avise, ¿no? Que te diga, tienes preparada una reunión con esta persona mañana a las 12, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que nos puede ser muy útil, lo bueno de esta aplicación es que es muy personalizable, ¿no? Evidentemente vas a poder poner un campo de texto lo que te dé la gana, como si quieres poner azul, perro, amarillo y sillón, ¿sabes? O sea, lo que tú quieras, pero también lo vas a poder segmentar o categorizar por cargos, por diferentes campos, ¿no? Que puedan ser de utilidad. Entonces, esa parte está muy bien. Y luego también me ha gustado muchísimo, es una aplicación que se sincroniza, tiene una sincronización con Evernote, que ya, bueno, está un poquito más en desuso, pero también con Microsoft OneNote, con lo cual para los que uséis esta parte de Microsoft, ¿no? De productividad, toda la suite ofimática de Microsoft, pues desde luego pinta muy bien, porque tú normalmente sueles tener tus contactos del trabajo sincronizados con tu cuenta de trabajo, etcétera. Entonces, esta parte de OneNote es una maravilla. Todo lo que modifiques ahí lo vas a tener también en tu cuenta de Microsoft, con lo cual me parece un avance bastante chulo. Decía el desarrollador que estaban trabajando para meterle esta sincronización con Google, ¿no? Con Google Keep, con Google Drive, etcétera. Bueno, de momento no ha llegado, pero desde luego pinta muy bien. Todo esto, evidentemente, como ves, tiene un montón de cosas y ahora te cuento más todavía, pero evidentemente no es gratis, ¿vale? Esta aplicación es imposible que fuera gratis porque es muy buena, ¿vale? O sea, tener en cuenta que hay un montón de detalle que funciona de maravilla y que es súper útil. Entonces, bueno, la versión en concreto de esta cuesta 3,99, eso es lo que he pagado yo por ella. También os digo que yo esta la he llegado a ver a 1,50€, a 1,50,
en el pasado, pero por lo que sea no la compré y bueno, ahora he pagado bastante más. Quiero decir con esto que evidentemente estéis pendientes de las ofertas que puedan salir con esta aplicación porque suele tener etapas en las que baja su precio, con lo cual si la compras más barata que yo, pues todavía vamos, muchísimo mejor. Bueno, y luego decíamos que vale cada céntimo de lo que cuesta, pues evidentemente porque también nos permite personalizar esas notas, es decir, no solo en contenido, sino también en aspecto, en forma, ¿no? Si quieres que la nota sea blanca, amarilla, azul, verde, negra, con la letra de este color, del otro, de este tamaño, con esta fuente de letra, con esta otra, con esta transparencia, si quieres que la nota se muestre durante 2 segundos, 3 segundos, 15 segundos durante la llamada, en fin, es increíble la cantidad de opciones que tiene. También hay una cosa que me gusta mucho que es durante la llamada, es una nota editable. Es decir, si tú estás hablando con esta persona y te dice, oye, acuérdate que me tienes que enviar el informe mañana a las 12. Pues tú lo coges y en la propia llamada lo estás anotando mientras hablas con él en esa nota de Call Notes Pro, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante esta posibilidad. Y luego, por último, deciros que es una aplicación compatible, como no podía ser de otra manera, con Wear OS, ¿no? Con el sistema operativo de relojes de Android, ¿vale? Que es que ya antes se llamaba Android Wear, ahora es Wear OS, yo qué sé, no sé cómo se pronuncia esto, pero es compatible. Quiere decir que si tú normalmente las llamadas echas un vistazo a tu reloj cuando te llama alguien, pues lo que vas a ver va a ser la nota de Call Notes Pro para que tengas toda la información también en una llamada que hayas cogido del reloj o que hayas utilizado el reloj para ver quién era, ¿no? Entonces, también súper interesante. Como ves, esta aplicación muy completa, muy recomendable. Ahora que lo pienso, he hecho mal mi trabajo porque no he buscado si había una versión gratis. Quizá la haya, si lo hay, lo vais a tener todos los enlaces de descarga aquí debajo en la descripción. Y si no, pues oye, ya os digo, merece muchísimo la pena, pagar por esta aplicación. Es una aplicación que creo que os va a ayudar muchísimo a todos aquellos que tengáis una vida laboral bastante extensa, ¿no? Que tengáis muchos contactos. Esto es una maravilla, de verdad lo digo. O sea, es un salvavidas en toda regla. O sea, después de este vídeo es que las llamadas no van a ser iguales. Y creo que me daréis la razón. Espero vuestra opinión en comentarios. Así que nada, nos vemos el próximo día con mucho más. Un saludo y vaya bien. ¡Chao!